en El Juro. En El Muro. ¿Quién lo ha puesto? La parte privada. Hemos trabajado, hemos funcionado para eso. Cuando nosotros nos tratan de que venimos a tirar, de que por los medios públicos dicen que son los piqueteros, que son los maleantes, esas son las demostraciones. Tenemos filmado y ninguna directora del establecimiento educativo puede negar de que nosotros le muestran pensiones de ahorro para todos, y algunos centros de salud, como el caso del barrio 447, como el caso de Misiones Cruce, todas estas cosas las muestro con recursos propios. Por eso es fundamental que la calidad de vida de nuestros ciudadanos cambie. Es fundamental que nosotros, como funcionarios, crezcamos por este de acuerdo para que las cosas funcionen bien. Eso no se hace entre gallos de medianoche y se escribe y después se le manda a la comunidad. Es lo que hace entre todos, con diferencias de ideales, con formaciones diferentes. Pero eso se lo hace entre todos. Pero lo único que les pido a ustedes, señores, que nosotros, los concejales electos, no nos vamos a ser responsables de algo que no nos corresponde. Y que si nosotros tenemos que hacer funcionar la parte legal, la vamos a tener que hacer funcionar. Pero no nos corresponde a nosotros engancharnos con algo que no es. Yo por eso quiero decirles que la amistad de nosotros la sigamos manteniendo por años. Que no nos veamos como sapos de otro pozo. Que nos veamos como vecinos, como ciudadanos, como pueblo que nos veamos. Si nosotros tenemos que dar una mano en esto, nosotros vamos a dar. Las diferencias políticas las vamos a dejar aparte.
pero seamos responsables con el pueblo nuestro. Muchas gracias. Siga disfrutando lo mejor de su tiempo en El Muro con Julio Rojas y Anita. Quienes habían construido esta escuela. Y nosotros escribíamos un artículo periodístico en el semanario Cuarto Poder, en donde hacíamos referencia. Decíamos, polos opuestos se unen para un mismo objetivo, ¿no? Hacer un bien común. Es este caso, la gente desocupada, que quizás no tiene trabajo, no tiene dinero. Del otro lado, una persona, una señora millonaria de la Argentina, que unían fuerzas para hacer un bien común. Creo que eso es lo más importante que por lo menos deja aquí en la zona la señora Amalia Lacroce de Fortabat. Y así es, Julio, así que por eso quería agradecerte el espacio que nos ha dado ahora y de que como vos has sido partícipe de los hechos, de lo que se ha visto, entonces yo creo que la realidad muchas veces de lo que se habla marcan otras cosas y... Siga disfrutando lo mejor de su tiempo en El Muro.